Ok, es un privilegio invitar a nuestro pastor principal a que nos traiga la Palabra de Dios. Es un hombre de visión y está marcando la, la línea en la que debe caminar nuestra iglesia. Con palabras de sabiduría en cada una de las reuniones, pues nos traza eh, la línea de cómo debemos conducirnos como iglesia. Hace dos, no, fue el domingo pasado. El domingo pasado yo estuve escuchando la predicación en inglés durante el servicio. Y es una predicación de mucho contexto para el día de hoy, para la iglesia de hoy. Y yo le dije, Pastor, no podemos esperar más. Yo quisiera que usted compartiera esa palabra que Dios le dio a su corazón con la comunidad en español. Así que abróchese los cinturones. Los hombres, abróchense el cinto. Las mujeres abróchense las faldas, porque Dios va a hablar a nuestras vidas en ese día. Amén, Pastor. Todo este tiempo es suyo. Dios me le bendiga abundantemente. Amén. Los niños pueden pasar eh, con su eh, maestro, por favor. Los niños allá van a estar en su clase. Amén. I know, I know That's it. Fine. Fine. Right, we'll I know go. it. Okay. okay, let's do it. We will read from Psalm 121. Vamos a leer el Salmo 121. We want to hear it one more time. Vamos a una vez más ya lo en el I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? De mi my help comes from the Lord, viene de Jehová, who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. No dará tu pie al he who keeps you will not slumber. Ni se el que te he will keep Israel. Will neither slumber nor sleep. No se el que tu alma. The Lord is your keeper. El Señor es tu guardador. The Lord is your shade at your right hand. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. The sun shall not strike you by day. El sol no te fatigará de día. Nor the moon by night. Ni la luna de noche. The Lord will keep you from all evil. El Señor te guardará de todo mal. He will keep your life. El guardará tu alma. The Lord will keep your going out and your coming in. El Señor guardará tu entrada y tu salida. From this time on and forevermore. Desde ahora y para Amen. 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 Woo. I'm, I must ask a question. Yo una Has anyone been on a long car ride? Vez han el... Long car ride, a journey in the in the car. Vez han un viaje bien largo? One hour? Una hora? Yeah. Five hours. Cinco yeah. horas? 10 10 horas 20 20 horas 30 30 yes. Bless you. Bless you all. Dios bendiga. Any children in the car? ¿Algun niño en el carro? No, no. Bless you all. Amen. <laughs> Dios bendiga. My Amen. children in the in the car ask the whole time, are we there yet? Are we there? Mis niños, cuando van en el carro todo el tiempo están preguntando, ¿ya llegamos? ¿Ya llegamos? Are we there yet? Ya llegamos. Are we there yet? Ya <laughs> llegamos. <laughs> over and over again. Una y otra vez. And so I think of uh Psalm 121. I be I believe that this is the psalmist asking, God, am I there yet? Entonces allí en el Salmo 121 es como una, una pregunta, Señor, ¿ya llegamos? I know you love me, I know forever you will love me, but do I love you well? Señor, yo sé que me amas, que yo que tú siempre me vas a amar, siempre me has amado, pero yo te amo bien, te amo correctamente? And so God says that we will be taken care of on our going. And in our coming. Dice que Dios va a nuestra entrada y nuestra but what if it's too hard? Pero es lo, es cuando es bien difícil. The Apostle Paul was the most hated of all Christians. He killed Christians. El mataba that was what he was known for. El, uh, he was known. As a Christian killer mata cristian he was building his name in the Jewish Church él fue construyendo su nombre en la construcción de la iglesia and so he continued to harm others then he became a Christian él estaba todo el tiempo maltratando Cristo hiriendo cristiano pero luego se convirtió a cristiano do you think all the Christians said I want to follow the murderer. So there was a change in Paul. Entonces, lo que hubo fue un cambio en Pablo. And Paul talks about this change, this journey, like the long car ride and getting. To a place with Jesus. But Pablo describes and does all that journey that he made of his conversion, describing how he was coming to Jesus. So Paul claims that God will not allow us to be tempted beyond our ability to withstand it. Then say it again. Here. Entonces Pablo dice que nosotros no podemos ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Jesus will always find us a way out. Jesús siempre nos va a dar la salida. So in 1 Corinthians chapter 10, Paul entonces, says, entonces en 1 de Corintios capítulo 10, verso 13, No testing has overtaken you that uh, that is not common to everyone. Ninguno de, nosotros va a ser probado más allá de lo que podamos. God is faithful and he will not let you be tested beyond your strength. But with the testing he will also provide the way out. so that you may be able to endure it. Entonces, vas a ser capaz de permanecer. Amen. 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 So Paul taught his Roman readers that God will work in all things out for his glorious purpose. Entonces, la Biblia dice y Pablo dice que él va a trabajar en nosotros, él va a cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. us Entonces tenemos que creer que Dios ha estado con nosotros y por nosotros. And so we can trust God to be with us in our journeys. in our battles. Entonces tenemos que creer que Dios está con nosotros en nuestros caminos y en nuestras batallas. Long road trips in the car take a lot of planning. We have to bring food. Cuando nosotros vamos a hacer un viaje tenemos que hacer muchos planes, tenemos que traer comida. Lots of luggage. Mucho <laughs> equipaje. Gas for the car. Y gasolina para el carro. Restroom breaks. tenemos que planificar también los momentos de hacer paradas para ir al baño y más paradas para ir al baño muchas pero muchas paradas para ir al baño pero en nuestro caminar diario we also find ups and downs. También vamos a encontrar subidas y bajadas, momentos altos y momentos bajos. A muchas veces va a ser fácil, pero muchas veces no. Pero nosotros siempre tenemos que mantener la esperanza de que el destino vale la pena. Es también en nuestras vidas. We try to get everything ready we try to prepare 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 nosotros tratamos de prepararnos y prepararnos y prepararnos. and then we hope the journey and the destination is worth it but we're talking about heaven Pero cuando hablamos del cielo, so we know the destination is worth it. nosotros sabemos que ese destino vale la pena entonces la pregunta será el viaje el nuestro caminar diario hace digno el, fi el destino final que tenemos our journey will not be easy. nuestro caminar no es fácil the world will fight back el mundo va a pelear contra nosotros. El mundo se opone completamente a todo lo que es Dios. Dios dice lo que le sigamos. Pero el mundo pide que renunciemos, que regresemos atrás. Dios dice que hablemos verdad. The world says, Let them be happy. El mundo dice, deja lo que sean felices. Muchas veces la verdad es difícil. Sometimes people Muchas veces a las personas no le like va a gustar lo que nosotros decimos. Pero el mundo no va a estar empujando constantemente para retroceder, para volver atrás. we And We are to blame. We are to blame pero nosotros tenemos la culpa. Porque nosotros permitimos que los demás vivan su propia vida y que ellos respeten también la nuestra y la forma que queramos vivir. But when you allow sin to breed sin, pero cuando nosotros les permitimos que los pecadores contraigan el pecado, what do you expect to get but more sin? Lo único que puedes esperar es más pecado. Pero también el mundo siempre va a tratar de empujar a los cristianos. Porque el cristiano va a decir: Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo te amo de cualquier manera. Stop doing that. Deja de hacer eso. Y tú te vas a estar más cerca de Jesús. You, no es que yo no te ame. Pero la verdad es dura, la verdad es difícil. Y la, con la verdad de Dios es la manera en la que nosotros vivimos. Coincide, Pero entonces la verdad de Dios no, no es algo que, que vaya en comunión con el mundo, que le agrade al mundo. Oh. You see, when I was young, we had priorities. Cuando yo era joven, yo tenía prioridades. I, god was number one. god Dios el número uno. My wife, my spouse, number two. Mi esposa, número dos. My family, number three. Mi familia, número tres. And my work was number four. Y mi trabajo era el número cuatro. Today, hoy, the world, el mundo, has different. Es diferente, tiene prioridades diferentes. Priority one, me. Prioridad número uno, yo. Number two, me. Número dos, yo también. Number three, número tres, yo también. It's a me, me, me. Se trata de yo, yo y yo. Society that we live in. Esa es la sociedad en la que vivimos. Everything has to do with me. Todo tiene que ver conmigo. Am I happy? ¿Y yo que yo sea feliz? Am I taken care of? que yo tenga cuidado de mí mismo. Upset, si yo estoy entonces disgustado, then you be also. Eso también va a ocurrir. You live to what I want. Es, vamos a escoger la manera en que queremos vivir. You like what I like. Voy a vivir de la manera que yo quiera, que And me gusta. Like like, ¿Y si a mí no me gusta lo que a ti te gusta? Then the world says I'm to tear you down. Entonces dice que te voy a tear them down. Te voy a jalar, te voy a destruir. we are not ca called as christians to hurt anybody. we're not called to harm Nosotros anybody. No er eh, a a but instead we are called to love all the people. A amar a todo tipo de we don't have to live like them. we don't have to live like them. But they are going to tell us because we do not live like them that we don't love them. Que nosotros no les amamos. That's a lie. Eso es una mentira. It's a lie the world has told themselves. Jesus came to love all.

Para que nosotros podamos experimentar a Jesús entre los unos y los otros. So if we are Christians, so, entonces, si nosotros somos cristianos, we should be attending to the souls of others. nosotros tenemos que estar pendiente de las almas de los demás. Their sins will not save them. El pecado no les va a salvar. Their love will not save them. El amor no les va a salvar. Only Jesus Solamente can save Jesús puede salvarles. Them.

as Christians, we have to push against the world. Not because we're against it, but for, because we're for God.

that we grow in Jesus. Pero como cristianos tenemos dos formas de crecer en Jesús. We call them one is disciples. La primera es discípulos. As disciples, we come to learn more about God. Como discípulos vamos a aprender más acerca de Dios. But then Jesus's disciples were sent out by God. Pero los discípulos fueron mandados afuera por Dios. Para decirle a otros acerca de Jesús. Like y vivir como Jesús. Y también tenemos a los peregrinos. Los, los peregrinos vivían su vida de un lugar a otro. Always going to God. Siempre siguiendo a Dios, creciendo una relación and con Dios, on a journey to God. y en un caminar, en un viaje hacia Dios. You can grow as a pilgrim. Tú puedes crecer como un peregrino. You can grow as a tú, puedes crecer, tú puedes crecer como un discípulo. Pero no puedes crecer parado. Pero tú no puedes este van a crecer quedándote quieto. We must be moving towards Jesus. nosotros debemos movernos hacia Jesús. God is calling us, Dios nos está llamando. Come and be with me. Vengan hacia mí. Put the world behind you. Pongan el mundo a un lado detrás. You are precious in my sight. Ustedes son muy preciosos a mi lado. In Romans chapter 8, en Romans En capítulo 8. Verse 28. Verso 28 says, we know that all things work together for good for those who love God. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Who are called according to his purpose. Esto es conforme a los que sus propósitos son llamados. And in verse 31. What then are we to say about these things? Nosotros sabemos todas estas cosas. Us, si Dios es con nosotros, who is us? ¿quién contra nosotros? Tú eres más amado que cualquier otra cosa en este mundo por Dios. If Jesus can redeem Paul the murderer, si Jesús pudo redimir a Pablo el asesino, que tenía las mayores instrucciones en la iglesia primitiva, ¿puede Jesús usar a Él no puede usarte a ti. No matter where you are in life. No importa lo que hayas hecho en tu vida. God is pulling you towards a relationship. Dios está empujando a una relación con él. And says bring all your friends. Y te dice trae a todos tus amigos. We don't have to do this alone. No todos tenemos que hacer esto solos. God will keep moving. Dios te dice sigue moviendo. And God will keep pulling us with him. Y Dios va a seguir moviéndolos a ellos. But it's a lot easier to walk with him. Pero es más cerca caminar con Él so friends, where are your Entonces, amigos, ¿cuáles son tus prioridades? What is in your life? ¿Qué tiene el número uno en tu vida? It is a life Porque es una vida solitaria. When you're, when you're only me. Cuando solamente le sirves a él. Don't serve only yourself, no te sirvas solamente a ti mismo. Pero ¿podemos servir juntos? Vamos a servirle juntos. The creator of the world. El creador del mundo, the king of kings. el rey de reyes, Jesus Christ. Jesucristo. Amén. Amén.